Saludos amigos y muy bienvenidos a una entrega más de La Chica Deportes. En el día de hoy desde el estadio de los Yankees y tenemos un segmento muy especial porque se lo estamos dedicando a Mariano Rivera, quien estuvo conversando con la prensa hispana aquí. Así que no se muevan porque ahora comienza La Chica Deportes. El domingo pasado, el equipo de los Yankees y la ciudad de Nueva York le rindieron tributo a Mariano Rivera. Asistieron exjugadores de los Yankees, incluyendo al exdirigente Joe Torre, entre otros. Tiene 4 series mundiales. 6 títulos de Liga Americana, señoras y señores. ¡Joe Torre! Aparte de unos regalos, los Yankees también hicieron una donación de $100,000 a la Fundación de Mariano Rivera, cuya misión es compartir con la comunidad una parte de las bendiciones que Dios ha derramado sobre él y su familia. Iglesias y deporte para los jóvenes. Eso es para que te puedas relajar en tu retiro. Ahí está, relajado. ¡Wow! Es una réplica exacta del 42 que pusieron en el Parque Monumental. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por el apoyo. Ha sido un año bastante fuerte y difícil, pero ustedes han estado allí para mí. Y lo agradezco. A mi pueblo hermoso, Puerto Caimito, en Panamá. Quiero darles saber que los amo. En tu América. Gracias a América. That has given me the pleasure since I left my country. Que me ha dado el placer desde que dejé mi país hace 23 años. America is a great country. América, Estados Unidos es un gran país. New Yankees. Los Yankees de Nueva York, que son una gran organización. And you guys fans, y ustedes, los fanáticos, son lo mejor. So let's play ball, man. Ahora juguemos béisbol. Okay, so I love you guys. Los quiero mucho. Muchas gracias a todos. Y por última vez en el estadio de los Yankees, Mariano compartió con la prensa hispana y nos habló sobre su retiro. Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios por este evento. Gracias por estar aquí con ustedes. Yo tomo el 95%. Lo tomo y pues le doy gracias a Dios por eso. No, siempre he tratado de hacer lo mejor de mi trabajo, dar lo mejor de mí, pues gracias a Dios que ha sido ese 95%. Y pues, ¿cómo me siento después de una carrera como esta? Pues me siento bendecido, contento, satisfecho, sabiendo que he dado todo lo de mí, todo lo que tenía. Y como lo dije anterior, estoy dando el último, ya el tanque está ya llegando, ya en la rayita, última rayita ahí, pero todavía faltan un par de juegos más y un milagro puede pasar. Estoy esperando un milagro, así que ya. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Cuando tú pones tu fe y tu persistencia y ese deseo de seguir adelante, no, muchas cosas pueden pasar y con la ayuda de Dios aún más. Nos habló de qué tiene pensado hacer en los próximos 6 meses. Bueno, ahora mismo los 6 meses y el año son vacaciones. No sé lo que vaya a pasar, quiero descansar. Quiero estar lejos de pelota, no quiero saber nada de pelota. Una vez que me retiro, no quiero saber de pelota. Quiero descansar, estar con la familia, con mi esposa, los muchachos, ¿sabes? Poder hacer cosas que no pude hacer en 24 años, ¿entiendes? Y pues ahora mismo no estoy pensando en nada más que eso. Mariano también nos comentó sobre uno de los relevistas que está dando mucho de qué hablar dentro y fuera del terreno, Sergio Romo. Son las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que marcar
diferencia, tengo que hacer diferencia, no solamente dentro del terreno, sino fuera del terreno. Y Romo, como me dijiste, está involucrado en la pro inmigrante, ¿verdad que sí? Y eso, eso me llena de satisfacción, sabiendo de que tú tienes un poder para usarlo y lo usas positivamente, es bueno. Entonces, yo lo exhorto a que siga adelante, trabajando para los demás, ¿entiendes? Porque es lo único que puedes hacer. No lo puedes llevar contigo, nada que mueres no lo puedes hacer. Dejar, tratar de dejar un legado donde hiciste algo por otra persona, no por tu persona. ¿Entiendes? Y pues, si hay alguien, yo siempre me he mantenido bastante ocupado en las cosas y no he tratado de involucrar a otras personas, pero senadores no, tampoco me pongo a ver mucho que voy. No tengo peloteros así que digo, wow, ese muchacho puede hacer esto, puede hacer lo otro. Pero tú me notificaste, hablaste de Romo, pues, me gusta lo que está haciendo y le pido a Dios que le dé fortaleza y sabiduría para seguir haciéndolo y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y nos habló de las emociones que está sintiendo. Si pudiera cambiar algo en Grandes Ligas, lo único que cambiaría sería todo lo que ha pasado con el esteroide. Eso lo cambiaría. Si pudiera hacer algo, eso lo cambiaría desde raíz, de una vez. Eso es lo único que pudiera hacer. Me gustaría hacer. ¿Entiendes? Jugar el juego, no manchar el juego. De pelota, un juego hermoso, como el juego de béisbol. Ya yo había llorado, mi hermano. Yo cuando estaba en el, no sé si recuerdan, antes que me sacaran al terreno, yo estaba solo sentado en el bullpen, solito, no iba nadie, nada más que Dios y mi persona. Y estaba allí y recordaba de dónde salí. Recordaba de donde el Señor me sacó hasta donde estaba sentado en ese momento. Y todos los momentos desde Liga Menor hasta Grandes Ligas. Y sí, tenía una cámara allí mismo en mi cara. Allí mismo la tenía, porque estaba sentado en el bullpen y la cámara estaba directo ahí. Y pues se me salían las lágrimas de gozo, sabiendo de que gracias a Dios pues había llegado un momento donde sabía que iba a llegar y que ese día era el día, pero que también le daba gracias a Dios por todo lo que había pasado en mi vida. Y tuve que levantarme a lavarme la cara y a secarme la cara y a masticar chicle, a tomar agua para disimular un poco. Pero sí, claro, claro, yo no soy un hombre de acero, ni de hielo tampoco, ¿entiendes? Tengo sentimientos y cuando hay que llorar, se llora. Y cuando hay que reír, se ríe, ¿entiendes? Y las lágrimas que salieron no eran lágrimas de dolor, sino de alegría. Reconociendo donde el Señor me iba a llevar. ¿Entiendes? Y eso pues, lo aprecio mucho. Y sí, salieron muy correctos. Estoy contento porque he dado todo lo mejor de mi persona, porque he recibido mucho apoyo, mucho aprecio, mucho amor. Y pues eso es lo que un atleta requiere o quiere, especialmente en el año de su retiro. Y yo dije en mi corazón que iba a disfrutar esta temporada. No importa lo que fuese, y ha sido de esa manera. Yo gracias a Dios por ese tiempo y pues la temporada ha sido difícil, pero la he disfrutado. Lo que sí quiero ser recordado como el pelotero que siempre dio lo mejor para los demás. Que yo nunca puse mi persona primero, sino darle lo mejor a mis compañeros y al equipo
y aún hasta otros contrarios le daba tiempo, ¿entiendes? Pero nunca puse mi persona primero, y pues de esa manera que quiero que se me recuerde, como el pelotero que siempre dio lo mejor para los demás. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179, esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño necesitado. Dona los zapatos que tus niños no usan y sé parte de Educación Calzada. Por ellos, que son el futuro. Dona los zapatos que no uses y un niño será feliz. Y ahora continuando con más desde el estadio de los Yankees de Nueva York, ahora vamos con el segmento de Momentos Históricos. Momentos Históricos. Las Grandes Ligas le dedicó esta temporada a Mariano Rivera, y a cada estadio que visitó compartió con los empleados y los fanáticos, pero en cambio él recibió un homenaje cada vez que pisaba el terreno. Los equipos le hicieron regalos de todas clases, artes, cheques, botas, de todo un poco. Bueno, amigos, Xiomara Taveras es una chica que le encanta viajar y explorar a los famosos, también a los conciertos. Así que vamos a ver qué nos tiene ella preparado en el día de hoy en su segmento de Explorando. Este segmento es patrocinado por Sam's Supermarket, en donde se compra más por menos. Gracias por acompañarnos, les saludo Xiomara Taveras y hoy exploraremos desde el Barclays Center todas las incidencias del Megatón Mundial y detrás de mí cantando Prince Royce, así que acomódate que ya iniciamos, bienvenidos. Por segundo año se llevó a cabo el Megatón Mundial de Polito Vega, evento en el cual se rinde honor a la trayectoria radial del reconocido locutor. Todavía estoy vivo y espero estar hasta que llegue, pero siempre haciendo radio en la ciudad de Nueva York, donde están todos ustedes. Lo que prometía ser una noche especial en un escenario perfecto y una gran celebración por la diversidad musical y la combinación de géneros, en el que también el público escucharía música anglo a cargo del controversial Chris Brown, se vio afectada por el mal manejo de la producción. A pesar de los pesares, esto no impidió que unas 15.000 personas disfrutaran del ritmo del reggaetón a cargo del colombiano J Balvin. La bachata no se quedó fuera, y aunque sí solo se dejaron escuchar dos temas del Rey Supremo Luis Vargas, quien salió molesto del escenario luego que le diera paso el novel artista Kay Rosé, el pegajoso género siguió retumbando en los oídos de los presentes con las melodías de Prince Royce.
Después de superar algunos percances, la noche siguió su curso y algunos DJs presentaron sus credenciales como DJ Aneudi y DJ Camilo. Anybody from Jersey in the house? All my Colombians in the building? El romanticismo llegó de la mano de Enrique Iglesias, quien se robó el show, además de robar suspiros a una fanática y la sorpresiva actuación junto a Yandel, quien lo sorprendió en el escenario. La salsa la puso Víctor Manuel, que una vez más demostró por qué se hace llamar El Sonero. El evento producido por Félix Cabrera finalizó con la participación del controversial Chris Brown, quien ofreció buen show, pero el público esperaba encender la pista Pasitos de Perreo, pero el conocido dúo de la historia, Wisin y Yandel, quienes se habían estado como artistas invitados, jamás subieron al escenario. Con estas imágenes me despido. Xiomara Taveras, chao, chao. Dance Supermarket, el verdadero gigante de la economía. Junto a los míos. Como todo lo que implica. Trabajo duro y sacrificio. Comenzamos por un sueño. Tradición y servicio a nuestra gente. Y como todo lo grande. Seguimos creciendo. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Esos plátanos están verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre son buenos. Y el carrito saldrá lleno. Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño necesitado. Dona los zapatos que tus niños no usan y sé parte de Educación Calzada. Por ellos, que son el futuro. Dona los zapatos que no uses y un niño será feliz. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Bueno, y ya estamos de regreso aquí a La Chica Deportes. Y por qué no mejor vamos con el segmento de jugador de la semana. A ver a quién le tocó para el día de hoy. Ladies and gentlemen, para todas las fronteras del mundo. Este segmento es presentado por Lucius Wine, el de la boquita roja. Bueno, amigos, aquí con Luke Scott de los Rays de Tampa. ¿Cómo estás? Mire, yo estoy bien. Estamos en una época muy, muy sabrosa en donde ya comienzan los playoffs de béisbol y hay un cambio en el clima del tiempo. Es un buen momento para nosotros. Y especialmente para ustedes que están en una buena posición. Sí, sí, estamos en una buena posición. Hemos luchado todo el año y yo creo que vamos a recibir fruto del trabajo que hemos hecho todo el año. ¿Cuál tú crees es el secreto de este equipo en particular? Que todos los años vienen peloteros nuevos, no importa, y siempre están en una posición muy buena a final de temporada. Bueno, de lo que ellos se crean aquí es un clima de que un pelotero puede ser el mismo. Tenemos diferentes características, personalidades y todo eso. Pero aquí nosotros, todos nosotros somos bienvenidos, tenemos un propósito en común, es ahí en el terreno de ganar.
Y la otra parte es que siempre hemos tenido buen picheo y buena defensa, y con eso estamos en cada juego. Ahora, el español, ¿tú vienes de descendencia de españoles? Sí, yo soy de Florida, pero mi ancestro es escocés y alemán. Y yo leí por ahí que estuviste en España. ¿Cómo te gustó eso una vez? No, yo nunca he ido a España. A Venezuela, sí. A Venezuela, sí. Yo tengo muchos amigos ahí y hermanos en Cristo. Y siempre vuelvo ahí para visitar. Yo jugué ahí en 2005 y 2007. Fue la época más sabrosa de mi vida de jugar ese juego de béisbol. Porque la fanaticada es muy diferente. Muy diferente, sí. Aquí, mira, si tú llenas ese estadio, como ahí en Venezuela, bueno, se baña de cerveza, ahí mira, se pelean, se lanzan botella y bueno, se hace una bulla de, bueno, 15, 20 mil personas hacen más bulla que 55 aquí. Exactamente. Ahora también, háblame de tu fe. Yo sé que eres una persona muy de fe. Mi papá era muy fanático tuyo. Él me dice, si tú cuando estabas con Baltimore, me dice, algún día entrevista a Luzca porque se ve que es muy buena gente. Sí, es. Béisbol es lo que yo hago para mi trabajo, es donde Dios me tiene. Pero mi identidad es en Cristo, mi relación personal con Él. Y de todo, mi vida ya comienza de esa fundación, de la Biblia, de los principios de Dios. Y también mi uno a uno comunicación diario con el Señor. Eso es muy lindo, ojalá. Y muchos de los jóvenes que vienen subiendo también tomen eso en cuenta, que eso es muy importante, no solamente todo es de béisbol. Sí, béisbol, como yo siempre digo, béisbol es una bendición. Hay muchas cosas bellas de ese juego y también cosas que uno se puede aprender. Pero béisbol no es todo, no es todo en la vida. Y después de mi tiempo de jugar ese juego, yo voy a quedar con mi relación personal con Cristo para siempre. Y eso es lo más importante. Y no importa de lo que hacemos, si es béisbol, si es en construcción, si es en negocio, en cualquier cosa, si nosotros aplicamos los principios del Señor y llevamos una relación personal con Él, con eso, lo demás, Dios va a cuidar lo demás. Siempre tendremos éxito en todo lo que hacemos. Amén. Con eso termino. Muchísimas gracias. Suerte, salud, sobre todo, y ojalá sí los veremos en postemporada. Sí, amén. Si Dios quiere. Gracias. Un saludo a la Chica Deportes. Saludos a la Chica Deportes. Muchas bendiciones. Gracias por todo. Este segmento fue presentado por Lucius Wines. El de la boquita roja. Le damos las gracias por ayudarnos por primera vez. Los estudiantes y estudiantes del Centro Educativo Aniceto Martínez por tener compasión ya que se enfocó en las comunidades que tienen más necesidades. Cuidaremos nuestra mochila con mucho amor por ser el regalo más valioso en nuestra vida. La escuela no puede sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos creciendo. Dance Supermarket, el verdadero gigante de la economía. La mejor mercancía, siempre fresca. En el 602 de la 185, casi esquina St. Nicholas. Y en el 96 de Sherman Avenue, casi esquina Dyckman. Verdaderos gigantes de la economía. Y el carrito siempre saldrá lleno. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre serán buenos. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Lejec les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional.
Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. Bueno amigos, ya se ha acabado la temporada regular de Grandes Ligas, pero ahora es que comienza lo bueno, la postemporada. ¿Cuáles serán los equipos que llegarán a la Serie Mundial y quién será el ganador? Wow, solamente queda esperar. Pero nada, muchísimas gracias a ustedes por esperar y estar en sintonía conmigo aquí en La Chica Deportes. Todos ustedes a través de Dominican View y también allá en la República Dominicana a través de Vega TV. Muchísimas gracias también a todos ustedes en Facebook, Twitter y Instagram que me siguen. Un beso muy grande, los quiero mucho y los veo en la próxima entrega. Bye.